4325-1220. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. www.legislatura.gov.ar. Con GoGol, los sueños están para cumplirlos. La empresa argentina número uno en turismo deportivo te acerca a los mejores eventos del mundo. GoGol te lleva a la Copa Libertadores, Mundial de Clubes, Champions League, básquet, tenis, Super Bowl, deportes de montaña y todo lo que te puedas imaginar. Tenemos pasajes, entradas y estadías en cada lugar y siempre con la presencia de grandes figuras de cada deporte para que la experiencia GoGol sea inolvidable. Toda la información de los mejores viajes y eventos deportivos están en www.gogolsport.com. Viví la vida más fácil y en familia. Con GoGol, los goles están para gritarlos y los sueños para cumplirlos. Nosotros vamos. Vení con GoGol. En Casa, la empresa argentina número uno de internación domiciliaria, desde hace casi 30 años, cuida de niños y adultos con enfermedades crónicas y agudas en la calidez del hogar, con un plantel de más de 600 profesionales de distintas disciplinas. Nuestro sitio web, internaciondomiciliaria.org. En Casa, siempre junto a la familia. ¿Qué tal? Buenas noches. Miércoles 20 de noviembre de 2019, una nueva edición de Para Deportes Radio, el programa del deporte adaptado paralímpico inclusive argentino, el sitio que se dedica a seguir paso a paso la actividad de todos los deportes argentinos. Hoy un programa especial. Mi nombre es Joaquín Finat, acá en Ecomedios. Estamos con un par de entrevistas que van a ser muy interesantes, dos atletas argentinos que estuvieron representándonos en los Juegos Parapanamericanos de Lima. Y una de ellas es Antonella Ruiz Díaz, argentina, que la semana pasada dio el golpe en el Mundial de Paratletismo de Dubái y consiguió una histórica medalla, pero bueno, ya enseguida nos contactaremos con ella. Y mientras tanto, los invito a escucharnos una vez más, como cada miércoles, una nueva edición, en un programa que tenemos información para tirar el techo, ¿no? Hay novedades en el tenis, en el básquet, en el fútbol. Tenemos un montón de noticias, un montón de novedades, porque el año termina, pero la actividad continúa. Para destacar lo más importante, como siempre, y es noticia fresca, es el debut de Gustavo Fernández en el Masters de tenis, sobre silla de ruedas, en Orlando, en Florida. Gustavo, candidato y el número uno del ranking,
le ganó al sueco Stefan Olsson 3-6, 7-6, 6-1 en el arranque del grupo A, se perfila como ganador. Sus próximos rivales va a ser Joaquim Gerard, y también se va a presentar Agustín Ledesma con Agustín Fernández en el doble frente al sueco Olsson y Joaquim Gerard. Para Deportes Radio, como ustedes bien ya saben, es el programa que se dedica al deporte adaptado, paralímpico inclusive, que tiene más de 100.000 seguidores en Facebook, que estuvo en los Juegos Parapanamericanos de Toronto, que estuvo en los Juegos Parapanamericanos de Lima, que estuvo en los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro 2016, que estuvo en los Sudamericanos de San Pablo, y que está ante cada evento deportivo del mundo paralímpico. Se viene un fin de semana con mucha actividad. Va a haber tenis de mesa en el Senar, la tradicional Copa Tango. Se va a disputar una nueva fecha del fútbol para ciegos con la participación de para deportes, el equipo de Fundación para Deportes, que se enfrenta a los Búhos. En fin, mucha actividad que por supuesto iremos detallando a través de estos minutos, como también vamos a conversar con una de las personas que está en línea, Antonella. Está en línea Antonella Ruiz Díaz, una joven atleta argentina que nos representó, y qué bien nos representó allá en Emiratos Árabes, en Dubái, donde hizo historia en el Mundial de Paratletismo. Ella ganó la medalla plateada en lanzamiento de bala, categoría F41, para personas de talla baja. Hizo un lanzamiento de 9.49 y bueno, sumó la cuarta medalla para Argentina, ya que Yanina Martínez había conseguido dos anteriormente y también había conseguido una Hernán Urra. Antonella, buenas noches, te habla Joaquín Finat, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, acá ando contenta todavía. Muchas gracias por comunicarte. ¿Estás en Gualeguaychú? Sí, ya estoy en mi casa, por suerte. Muy bien, bueno, Antonella es de Gualeguaychú, les contamos que ella llegó esta semana de Emiratos Árabes y fue recibida como una verdadera campeona, con autobombo. ¿Por qué no nos contás un poco cómo te recibieron tus pagos? Sí, iba llegando en el colectivo a la terminal de Gualeguaychú y ya veía que estaban los bomberos, no me quería bajar, pero estoy medio nerviosa en ese sentido. Pero bueno, cuando me subí, empezó la gente a aplaudir en todas las calles que cruzábamos. Fue lindo sentir el apoyo de toda la gente de mi ciudad. Tuvo mucha repercusión tu medalla, igual que la de Yanina, igual que la de Manurra. ¿Considerás que los medios periodísticos le están dando cada vez más trascendencia a la actividad de los argentinos? ¿Cómo? No te escuché, perdón. Que hubo muchas repercusiones en nuestro país con las cuatro medallas que consiguió Argentina en el Mundial de Paralelismo, con tu medalla, con la de Hernán, con las dos de Yanina Martínez. ¿Vos vislumbrás, vos también te das cuenta que cada vez el público se entusiasma más y se pega más con las noticias del mundo paralímpico? Sí, yo creo, yo en lo personal y acá en Gualeguaychú no era muy visto, no se sabía que había deportes adaptados, todos los juegos que hay y demás, yo mismo tampoco sabía, así que bueno, ahora por suerte la gente empieza a saber que hay planes para hacer más grandes chicos en discapacidad, es más, se empezaron a adaptar los deportes acá también, y sí, todo el mundo mirando el canal de YouTube en donde lo transmitían y todo, y bueno, sí, yo creo que ahora es más visto. Antonella, ¿qué edad tenés? Yo tengo 22 años. Bueno, ¿por qué no le contás a la gente tu historia? ¿Cómo fue que ingresaste al mundo paralímpico? También tengo entendido que hiciste otros deportes antes de probar con el atletismo, que practicaste fútbol, en fin. ¿Por qué no nos contás un poco qué estuviste probando y por qué te inclinaste finalmente por el atletismo? Bueno, yo desde chica hago deporte, siempre me gustó competir, amo competir, y bueno, siempre hice básquet, siempre, nunca lo dejé, igualmente probé fútbol, ahora últimamente estaba haciendo futsal, sí. Y bueno, cuando hace 4 años empecé a profesora de educación física, y me vio, esta es mi universidad de Gualeguay, me vio un todo un profesor de ahí, y bueno, me ofreció a ver si jugaba de ese medio. Entonces vio que tenía condiciones como para hacer atletismo, lanzamiento, y bueno, me contactó con los profesores de Buenos Aires, de la selección, Javier Álvarez, sí. Y me invitaron un día a ir a las concentraciones que arman ellos, así que bueno, fui y tuve la suerte de conocer a esta gente, y bueno, después me llamaban una vez cada tanto y empezaron el torneo. Iba y bueno, cada vez que iba superaba mi marca, porque era una cosa que cada vez me iba gustando más.
Así que yo iré a financiar la selección y voy a entrenar con ellos. Sí. ¿Vos haces lanzamiento de bala y también de jabalina? No, de disco, de disco. Sí. ¿Hay alguna que te sea más sencilla que otra? ¿Es lo mismo? ¿Hay alguna en la que seas mejor que en otra? En lo personal me gusta mucho más bala, por el sentido de que el disco, yo tengo la mano chiquita y se me hace más difícil acomodarlo, que sale solo, digamos. Y encima, sí, la técnica es mucho más compleja, la del disco, ya que lo hago con Antonella, giro, ahí se te pierde un poco ahí el, a ver si me escuchás bien. Sí, acá sí. Bien. Bueno, recién dijiste tengo mano chica. Vos sos categoría F41, que se denomina tasa baja. Es así, ¿no? Sí, sí. Contanos cómo fue tu experiencia en Lima, donde también ganaste dos medallas en los Panamericanos de Lima, ganaste la de oro, ganaste la plateada. Contanos, bueno, ¿qué experiencia tuviste allá en tu primer, en casi una de tus primeras competencias internacionales? Sí, fue la segunda competencia internacional y la más grande, fue la primera vez esa. Y nada, no, estuve muchos nervios y fue como más lindo, diría, porque fue más gente de Argentina, muchos deportes, muchos más compañeros míos, sentías el apoyo de todos y nada, no, la expectativa de conocer, como si hablo de Dubái, yo quería vivir esa experiencia, solamente quería saber cómo era, no esperaba tampoco traer medallas ninguno de los dos. Uh-huh. Y te traslado otra vez a Dubái, donde conseguiste la medalla la semana pasada, en la medalla plateada de lanzamiento de bala, hiciste tu mejor marca personal, superaste la de Lima. Sí, bueno, Lima no, justamente en el lanzamiento de bala no me fue tan bien, esperaba que yo lanzara más, pero bueno, fueron en contra de los nervios, otras cosas pasaban por mi cabeza, así que bueno, ahora tuve la suerte de que me llamaran del CENAR a vivir dos meses, sí, anteriormente al Mundial, para que me prepare bien, así que bueno, estaba mejor preparada, puedo decir, para ir y superar mi marca. Sí. En tu primer intento hiciste 8.93, en el segundo lanzamiento mejoraste tu marca personal 9.49, que fue récord sudamericano, y en el tercero 9.10. Sin embargo, la que ganó fue la tunecina, que lanzó 10.36, récord del mundo. ¿Es imposible alcanzar a la tunecina? Yo creo que preparándome no es imposible. Yo ahora tengo ganas de que me llamen del CENAR para ir a vivir ahí, a prepararme todo el año, y no lo veo como algo imposible, sino que de verdad necesito ese apoyo para poder prepararme bien, llegar a Tokio y que me tenga miedo ella a mí. Que ella te tenga miedo a vos. Sí, sí, sí. Asustarla por lo menos, llegar a 10 metros sería un sueño ya. Igual por los números, no, los registros que estuvimos observando acá en el equipo, entre vos, entre la australiana Kiefer, entre la marroquí Karim, están todas muy pegaditas unas de otras. Sí, estamos todas arriba de 9, de la cuarta para arriba. Sí, estamos todas ahí. Eso con el lanzamiento puede cambiar, así que yo digo que quiero prepararme mejor. ¿Cómo es tu preparación? ¿Es en el CENAR? ¿Es en tus pagos? ¿Ahí en Gualeguaychú? ¿Dónde te entrenás? Yo entreno acá en Gualeguaychú, tres veces a la semana, sí, como dos o tres horas más o menos, y gimnasio social. Y los días que voy a cenar, que me llaman a las concentraciones una semana por mes, ahí sí entreno todos los días, de 7:30 a 11:12, depende. Y sí, no es nada que ver el entrenamiento, pero bueno, hago lo que puedo, que me sigo sintiendo acá en Gualeguaychú. Uh-huh. Y La otra vez cuando te comenté, cuando nos cruzamos con vos antes de ir a Lima, me dijiste, mi sueño es ir a Lima. Fuiste a Lima y ganaste. Después, bueno, vino Dubái. Y ahora tu sueño, imagino que debe ser Tokio 2020. Sí, quiero llegar ahí y no sé, quiero vivirlo. No pido medalla, no pido nada, solamente vivir. Supongo que es el sueño de todo deportista llegar a un juego olímpico. ¿Y por qué decís no quiero medalla? ¿Estás muy lejos de alcanzar una medalla en un juego
¿Paralímpico? No, sí, sí, siempre están las ganas de una medalla, pero yo te digo que me conformo solamente con eso. Uh-huh. Y cuando estoy adentro de la competencia, realmente quiero lo mejor, como siempre. Me gusta competir. ¿Te gusta competir? ¿Qué haces de tu vida, Antonella, además de entrenar? ¿Trabajás, estudiás? Contar a la gente un poco, salimos un poco del mundo deportivo y así te conocemos un poco más. Bueno, yo en mis días me levanto, voy al gimnasio, donde trabajo también, soy profesora de fitness, doy clases, sí. Por la mañana y la tarde, así que yo solamente en el gimnasio y en los entrenamientos. Uh-huh. ¿Y te gustaría estudiar el día de mañana algo, dedicarte a otra cosa o te quieres enfocar 100% en tu actividad deportiva? Me gusta el ámbito deportivo, pero ahora también quiero estudiar inglés, porque sé que me va a servir mucho en los viajes que tengo de ahora en más, así que estoy viendo estudiar inglés. ¿Tuviste oportunidad de recorrer allá en Emiratos Árabes, conocer algo en Dubái? Sí, recorrí poco porque yo competí en mis últimos días, así que tuve 2 días nada más para pasear. Sí. Pero sí fuimos al desierto, shopping, hoteles. Sí, claro, es Dubái. Sí, sí, yo conozco Dubái, la verdad que es un lugar soñado, increíble. Yo creo que no conocí un lugar más lindo que Dubái, que Emiratos Árabes, con la gente súper respetuosa, súper educada. Creo que el deporte tiene eso, ¿no? A vos de un lugar, a mí de otro, a mis colegas de otro lugar, nos acerca a lugares que quizás no podríamos llegar. No, eso hablaba con mi familia, que gracias al deporte estoy conociendo diferentes países y ahora diferentes lugares del mundo que yo creo que no le podría hacer de otra forma. Si tuvieras que darle un mensaje a alguien que tiene alguna discapacidad y le tenés que invitar a hacer un deporte, ¿por qué se lo recomendarías? Y porque el deporte te lleva a conocer, aparte de los lugares, a personas, conocer amigos, tener, no sé, hacer deporte ya se saca de la rutina diaria. A mí por lo menos me... no sé, toda la vida hice deporte, no me imagino una vida sin actividad física, digamos. Pero no, que le digo a la gente que no se anima a ir o que no conoce lo que es un deporte, que se anote lo que sea y que lo disfrute, porque nunca la vas a pasar mal. Estamos hablando con Antonella Ruiz Díaz, integrante de la selección argentina, que ganó una medalla plateada en el Mundial de Dubái la semana pasada. Y nos llega una consulta por nuestro Twitter, @paradeportesok, de Lucas, y pregunta lo siguiente, a ver, la voy a leer. Dice Lucas: ¿cómo hace Antonella para saber cómo se entrenan las demás y cómo competir? ¿Existe el scouting? ¿Se puede responder esa pregunta de Lucas? Ay, perdón, no escuché, justo dijo un auto. Bueno, Lucas nos escribió en nuestra cuenta de Twitter en paradeportesok, @paradeportesok, y pregunta si vos podés seguir a tus rivales, las competencias, cómo van mejorando, las marcas, los registros que van haciendo. ¿Hay una especie de scouting? Hay una página que entras, se llama Ranking IPC, y te sale a las mejores marcas del año de cada atleta. Sí. Con eso te vas guiando, pero con eso te guías, digamos. Sí. Pero los entrenamientos y eso no los puedo seguir. Por ahí sí tienen redes sociales, puedes ver videos, pero todavía no he visto. ¿Vos todavía no tuviste la oportunidad de sentarte y estudiar a la tunecina, por ejemplo? No, ni siquiera tuve la posibilidad de hablar con ellos, porque hablé solamente árabe. Y no estábamos en el mismo hotel, solamente le veía la competencia y estábamos cada una con lo nuestro. Bueno, Antonella, vamos a ir ya cerrando este contacto. Desde ya agradecerte el contacto con Paradeportes, es el sitio de deporte adaptado inclusive paralímpico, que siempre, bueno, como vos bien sabrás, sigue a los atletas por todo el mundo. Estuvimos en Lima con vos, estuvimos cuando competiste en los Grand Prix Sudamericanos en Brasil. En el escenario mismo te hemos cruzado en reiteradas oportunidades y por supuesto en Dubái, donde quizás lograste la mejor marca o la mejor actuación de tu carrera. Bueno, gracias por comunicarte y por estar siempre con, no solo conmigo sino con todos los atletas, siempre están
para todo con las últimas noticias. Gracias. Tu sueño es Tokio, entonces. Tu sueño es Tokio 2020. Sí, sí. Quiero llegar ahí. Y bueno, como te dije, no me importa la medalla, pero yo estoy segura que en el momento de estar a la competencia y de querer ganar. Bueno, seguramente que si seguís trabajando como hasta ahora, porque sos una atleta que ha evolucionado una enormidad en los últimos tiempos, y creo que esta medalla que conseguiste en Dubái es un premio a tu esfuerzo, a tu trabajo, al trabajo de tus entrenadores, ¿no? Que estaría bueno mencionarlos también, si los querés mencionar vos, a ellos que también forman parte de tus logros. Sí, obvio que ellos están detrás de mí. Mi profesor es Javier Álvarez, con Maylen Nadal y Rosario Timotaro. Ellos están, son mis profesores ahí en el CENAR, mi profesora acá que es María Matoya Copucci, y quiero agradecer también a Beto Rodríguez porque es el de mi federación, digamos, que también me tiene en cuenta para ir a mi ciudad. Quiero agradecerle a ellos. Bueno, perfecto, Antonella, te despedimos, muchas gracias, ojalá que podamos seguir relatando y contando tus éxitos en el país y en el mundo, y ojalá que en Tokio puedas meterle más miedo aún a la tunecina Tlisli. Te mandamos un beso. Bueno, muchas gracias. Gracias por estar. Chau, Antonella. Saludos. Bueno, pasó Antonella Ruidía, atleta talla baja que dio el golpe. De las cuatro medallas que consiguió en Argentina, fue la más inesperada. Yanina Martínez había ganado dos. Hernán Urra también había conseguido otra. Argentina se vino de allá con de Emiratos Árabes con cuatro medallas. Y después un exitoso cuarto puesto también de Alexis Chávez en atletismo. Vamos a repasar los logros allá en Dubái. Yanina Martínez, una vez más, dio la nota. Fue dos veces al podio. Fue plateada en la prueba de los 100 metros con un tiempo de 14.02. Y después consiguió la de bronce en los 200 metros con un registro de 30.31. Así que Yanina, que ya había ganado la dorada en estas dos pruebas en Lima, volvió a dar el gran golpe en Dubái. Antonio Ruiz Díaz, como dijimos, también consiguió una medalla. Urra siempre está en la pelea, Hernán Urra siempre está en la pelea, siempre aporta una medalla, y en esta ocasión ganó la de bronce con un registro de 15.87 en lanzamiento de bala, prueba que también había ganado en Lima. Mientras tanto, y después de esta exquisita conversación que tuvimos con Antonio Ruiz Díaz, voy a saludar a mi amigo y compañero Maximiliano Nobili. Maxi, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Acá estamos. Bueno, muy bien ahí. Muy bien, acá, bueno, habrás escuchado la nota con Antonella, nos contó, bueno, sus logros, cómo fue creciendo, cómo trabaja en Gualeguaychú, cómo se potencia en el CENAR, y bueno, que su sueño es llegar a Tokio, aunque nos dijo que no le importa la medalla, su sueño es clasificar, sabemos que una vez que esté en Tokio va a querer ganarle a la tunecina que le ganó la dorada en Dubái. Así es, muy buena nota hiciste, Joaquín, la estoy escuchando. Y bueno, la ambición que corresponde para cada deportista, ¿no? Antonella, que ha tenido una excelente actuación en Lima, ahora también en el Mundial de Dubái, por supuesto, es una de las nuevas cartas ganadoras que tiene el atletismo argentino de cara, en este caso, a Tokio 2020. Así que bueno, ahí adelante con Paradeporte Radio, seguimos como siempre, como ahora también en anuncio, como todos los miércoles, 21-22. Yo tengo para contarte un poquito del fútbol 5 para ciego. Eso te iba a preguntar. ¿Cómo te estás preparando? Sí, porque se viene, como la gente que nos va siguiendo sabe, para deportes, que además de ser el único medio de comunicación de la República Argentina, con nuestro programa de radio, nuestro sitio web paradeportes.com y las redes sociales, también desde hace 3 años tenemos una fundación, que es la Fundación para Deportes, y uno de los objetivos de la fundación, uno de los objetivos, es el desarrollo del deporte adaptado. Y uno de nuestros programas es justamente el equipo de fútbol 5 para ciegos, que tenemos desde el año 2017, se llama Fundación para Deportes Cañuelas, un acuerdo que tenemos con el Club Cañuelas Fútbol Club, conducido por también el periodista Daniel Roncoli, un amigo de Paradeportes, y el próximo sábado en la provincia de Santa Fe, nuestro equipo va a estar jugando frente a los Búhos de Santa Fe y Municipalidad de Córdoba B, en la ronda semifinal. De esos 3 equipos, reiterá, por favor, reiterá. ¿Contra quién? Contra los Búhos de Santa Fe, sí. Donde juega Maximiliano Espinillo, que es uno de los goleadores de la selección argentina, de los murciélagos, uno de los mejores jugadores que tiene la República Argentina, y Municipalidad de Córdoba B. Tiene 2 equipos, A, B y C. 3 equipos tiene Municipalidad de Córdoba, así que estaremos jugando un triangular el sábado, aquí en la provincia de Santa Fe. Estamos ya viajando el viernes
para estar listos el sábado. A la 1:00 p.m. jugamos contra Municipalidad de Córdoba y a las 5:00 p.m. jugaremos contra los Búhos de Santa Fe. De esos tres equipos, dos se van a clasificar para el octogonal final, que se va a disputar el 21 y el 22 de diciembre en el Senar, en la cancha, en el Estadio Nacional Los Murciélagos. Así que esperemos ser uno de los dos equipos que pueda, a fin de diciembre, estar jugando una vez más, como decimos en el año 2017, el octogonal final de la Liga Argentina de Fútbol 5 para Ciegos. Hay dos equipos, hay cuatro triangulares, el primero y el segundo de cada triangular en las distintas zonas del país se van a estar clasificando para este octogonal final. Y ojalá el equipo de la Fundación para Deportes sea uno de esos ocho. Será un honor para nosotros una vez más estar compitiendo hasta la última fecha de la Liga. Sí, una fase que tiene un emocionante cruce, ¿no? Porque van a jugar River y Boca por el Así grupo es. A de la Copa de Oro con Universidad de Tucumán, si no me equivoco, es el tercer integrante de este grupo. Van a jugar el otro Así fin es. De semana, el domingo. Así es, entre este fin de semana, el que viene, y también el del 7 de diciembre, 8 de diciembre, se va a estar completando estos cuadros, estos cuatro triangulares. Y bueno, ya el 21 y 22 de diciembre en el Senar, en la nueva cancha que hay en el Senar, de 5 para ciegos, ahí va a ser el octogonal final. De los clasificados, el octavo jugará contra el primero, el segundo contra el séptimo, el tercero contra el cuarto, bueno, y así los cruces, quinto con sexto, y los ganadores, bueno, irán luego a los cruces de semifinal hasta llegar a la final. Así que, la verdad, con mucha expectativa, muy contentos de participar de la Liga, muy contentos del equipo que tenemos, y ahí con Diego Cereda, con Oscar Moreno, con Eduardo Díaz, con Claudio Punzón, con Hugo Acuña, con Manuel Choque, con Junior Fernández, ¿sí? con todo el equipo que tenemos desde hace ya un tiempo largo, con Elías Pereira, el arquero, con Gustavo, con el Chino. Bueno, todo el equipo ya está listo. ¿Ya tenés la formación? No podemos ver hasta el final. La formación la podemos dar. Así que el mismo sábado tenemos ya más o menos planificado el equipo, tenemos planificada la estrategia, pero bueno, recién el sábado vamos a terminar de pulir los detalles junto con Ezequiel Bernal, que es nuestro preparador físico también, y ayudante y asistente directo, así que entre todos vamos a armar el mejor equipo posible para, bueno, dar un buen espectáculo como lo hacemos siempre, y por supuesto lograr esa clasificación que también le hace a Para Deportes, a la Fundación Para Deportes, así que, pero vamos a un muy lindo viaje, a disfrutar, a jugar y a pasarla muy bien, y que está también es parte de este proyecto de Para Deportes. Agradecerle a Chevalier, a la empresa Chevalier, también, que nos ha aportado una serie de pasajes que eran muy importantes para ir. Agradecemos a la gente de GoGol, la gente de En Casa, a Facundo y a Felicita Sadaro, a Mariano Morazán de GoGol, así que a todos ellos les mandamos también un fuerte abrazo, porque gracias al apoyo de estas empresas y de toda esta gente, también Para Deportes puede seguir avanzando y cumplir con ese objetivo, que es el de comunicar todo lo que ocurre con el deporte adaptado, inclusive el paralímpico argentino, y también desarrollar el deporte, meternos en el barro, estar ahí presentes, no solo mirar de afuera, sino involucrarnos, porque consideramos que los grandes cambios se hacen desde adentro. Por ese motivo, decidimos hacer un equipo de fútbol, dedicar tiempo, dedicar esfuerzo, dedicar, poner dinero, bueno, hacer todo lo posible y para poner en valor el deporte adaptado y paralímpico argentino, y bueno, y competir, divertirnos, pasarla bien, y ojalá también nos toque ganar para seguir compitiendo. Maxi, ¿qué sensación te produce saber que, por ejemplo, los Búhos, próximo rival de fin de semana, ya se concentran, ¿no? Previo a los partidos se juntan en un hotel, entrenan, tienen charlas, lo mismo que Para Deportes hizo hace ya más de un año. Sí, la verdad que cuando nosotros hacemos de local en Cañuelas, tuvimos la posibilidad de estar en el mismo hotel donde se concentra el equipo de primera división de Cañuelas Fútbol Club, que hoy está en la primera C, está segundo en la tabla de posiciones, para vivir esa experiencia también de una concentración cuando están dadas las posibilidades. La verdad que es interesante, ¿sí? Porque de alguna manera un grupo genera otro tipo de confianza. Bueno, se pasa un buen momento. La idea es hacer las cosas que nos gustan, que nos hacen bien, hacerlas con ganas, con mucha pasión, como lo hacemos todos los que hacemos Para Deporte, como lo hace vos, Joaquín, como lo hace Nico Carrizo, como lo hace Damián Schneiderman. Bueno, todos los que estamos y los que en algún momento estuvimos en Para Deportes, esa es parte de nuestro pilar, ¿no? Uno de los grandes pilares es la pasión que le ponemos a todo lo que hacemos. Así que
por eso nos va tan bien. Sí, pero aparte precursores, ¿no? Porque los búhos se ve que copió la idea o le gustó la idea, no sé si la palabra es copiar, ¿no? Pero imitó. Dijo que bueno lo que hace para deporte, ellos también se concentran, se ven que eso le da también más seriedad al torneo, a todo. Sí, por más seriedad al equipo, ¿no? Es un torneo complicado muchas veces porque no hay una competencia constante y permanente. De hecho, nuestro último partido oficial fue prácticamente en mayo, así que pasaron un montón de meses sin que podamos jugar, o sea, porque la selección argentina está afuera, o no hay fecha, se complica el tema de quién hace de local, bueno, son muchos equipos. Eso complica todo lo que es la dinámica, complica una logística, complica bueno, todo. La verdad que no es bueno, pero bueno, ahora nos toca jugar, eso queda de lado, la energía está puesta en lo positivo, en poder llegar bien a Santa Fe, en poder jugar, son dos partidos, uno a la 1:00 p.m, otro a las 5:00, así que bueno, vamos a pasarla de lo mejor posible, y por supuesto también, uno juega, cuando juega también quiere, bueno, no solamente competir, sino ganar, por supuesto, nos vamos de paseo, pero bueno, ganar siempre con armas nobles, como corresponde, y como es la filosofía y los valores que tenemos desde Paradeporte, en todo lo que hacemos. Maxi, para ir cerrando, ¿por qué no nos contás qué va a pasar el lunes? El lunes, bueno, Paradeporte, la Fundación Paradeporte, va a participar del premio, se llama Distinciones, organizado por Guillermo Petruccelli, un periodista muy reconocido, y que premia a organizaciones no gubernamentales, a fundaciones, a medios de comunicación. Bueno, la Fundación para Deportes, entre más de 380 casos preseleccionados, fue elegida para la final. Así que este lunes, el próximo lunes a las 7:00 p.m, aquí estaremos todo el equipo de Paradeportes y la Fundación Paradeportes, junto con Carlos Lugano, que es un hombre muy importante de todo el trabajo que venimos desarrollando. Bueno, ahí estaremos y ojalá en una de esas hasta nos tenemos la posibilidad de llevarnos un premio. Ahí sí, la alegría de haber sido aceptados para participar, la satisfacción de haber pasado ese primer filtro, esa primera ronda. Bueno, y ahora iremos a disfrutar de una muy buena noche. Bueno, y ojalá cuando digan cuál es la fundación elegida, la mejor fundación del 2019, por supuesto, ojalá sea la Fundación para Deporte, porque nos va a llenar de muy buena energía, de muy buena vibra, para seguir adelante con todo lo que estamos haciendo. Sí, la Fundación para Deporte fue una de las 77 seleccionadas para la final, de las 381 iniciales. Así es. Así que entre las fundaciones, ONG, medios de comunicación, pero nosotros participamos en el rubro fundaciones, sí, Fundación para Deportes, toda la gente que nos quiera visitar, sitio web fundacionparadeportes.org, fundacionparadeportes.org, y si no, entran a paradeportes.com, y ahí también está el banner y el link que los puede llevar a la página para que vean todo lo que hacemos, los programas que desarrollamos, bueno, cuáles son nuestras ideas vinculadas a todo el deporte adaptado a Argentina. Bueno, Maxi, ya 21:34 de este miércoles 20 de noviembre, vamos a hacer un corte y bueno, te despedimos, salvo que quieras decir algo antes de decirte chau. No, agradecerte ahí que estás ahí al mando del programa, así que... Ahora vamos a hablar de remo. Bueno, perfecto, me parece muy bien, porque sos un especialista en remo, así que ahí con Geo Subiana, que está de estar pidiendo el corte de 12:30, así que yo me despido. Ojalá, bueno, a toda la gente, como siempre, ya lo dirás vos también al final del programa, que nos sigan en paradeportes.com, que nos sigan en nuestras redes sociales con más de 120.000 seguidores, y ¿sí? Que sigan, por supuesto, a través de Paradeportes Radio. Bueno, el lunes ojalá tengamos, primero el sábado, la posibilidad de clasificarnos, ¿sí? a la final de la Liga Argentina de Fútbol 5 para Ciegos, y después el lunes, quien te dice, tener la sorpresa y la alegría, la satisfacción de llevarnos un premio como Fundación para Deportes. Y bueno, y el miércoles que viene, por supuesto, a las 9:00 p.m, nos encontraremos una vez más, ahí estaré presente en el piso de Paradeportes Radio, que es el programa del deporte adaptado, inclusivo y paralímpico argentino. Bueno, Maxi, te mando un beso, un abrazo. Abrazo grande y beso grande. Gracias, Joaquín. Bueno, nos vamos a un corte. Ecomedios AM1220 y después seguimos. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Omint Digital, la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia.
Ingresá en omintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud. Órgano de Control de las Empresas de Medicina Prepaga. 0800-227-2583. SSSalud.gov.ar. RNMP 1336. En el mundo de los vinos la competencia es, pero letal, ¿eh? Hay muchas bodegas y hay 20.000 etiquetas que buscan acercarse al consumidor joven como al consumidor experto. Pero también hay bodegas que buscan acercarse a esa persona que todavía no disfrutó el mundo de las uvas y que está tentado. Sin embargo, hay otras bodegas como Bodega Vicentín que innovan, que siguen ayornándose a lo que es el nuevo consumidor. Y me acuerdo allá por el 2012 cuando lanzaron el Blanc de Malbec, el primer vino blanco de Malbec, exactamente. Ni Torrontés, ni Chardonnay, ni Sauvignon Blanc. Blanc de Malbec. La verdad que un vino muy bueno que si lo llegas a encontrar, lo llegas a comprar, te va a llamar la atención primero que es incoloro. No tiene color, ni a tinto ni a blanco, es incoloro. Un sabor totalmente diferente y como lo llamarían ellos, ¿no? Es complejo y atractivo. ¿Qué te quiero contar con esto? Cómo las bodegas innovan y en este caso Vicentín te manda o te promociona o te vende un vino blanco de Malbec. Omint Digital, la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresá en omintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud. Órgano de Control de las Empresas de Medicina Prepaga. 0800-227-2583. SSSalud.gov.ar. RNMP 1336. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. ecohd.com.ar. Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-1220. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. www.legislatura.gov.ar. Con GoGol, los sueños están para cumplirlos. La empresa argentina número uno en turismo deportivo te acerca a los mejores eventos del mundo. GoGol te lleva a la Copa Libertadores, Mundial de Clubes, Champions League, básquet, tenis, Super Bowl, deportes de montaña y todo lo que te puedas imaginar. Tenemos pasajes, entradas y estadías en cada lugar y siempre con la presencia de grandes figuras de cada deporte para que la experiencia GoGol sea inolvidable. Toda la información de los mejores viajes y eventos deportivos están en www.gogolsport.com. Viví la vida más fácil y en familia. Con GoGol, los goles están para gritarlos y los sueños para cumplirlos. Nosotros vamos. Vení con GoGol. En Casa, la empresa argentina número uno de internación domiciliaria, desde hace casi 30 años, cuida de niños y adultos con enfermedades crónicas y agudas en la calidez del hogar, con un plantel de más de 600 profesionales de distintas disciplinas. Nuestro sitio web, internaciondomiciliaria.org. En Casa, siempre junto a la familia. Bueno, seguimos aquí en Para Deportes Radio, el único medio de comunicación integral dedicado al deporte adaptado, inclusivo y paralímpico argentino. Como siempre, los miércoles de 21 a 22 por Ecomedios AM1220, con las redes sociales. Ya superamos los 120.000 seguidores orgánicos entre Facebook, Twitter e Instagram. Y como siempre, como cada semana, con todas las novedades del deporte adaptado, contarles, por ejemplo, que este fin de semana va a haber acción en el Senar con el tenis de mesa. Sí, el tenis de mesa adaptado, se va a realizar la tradicional Copa Tango, que arranca mañana y se va a disputar hasta el 24, hasta el domingo. Entre hoy y mañana van a jugar los juveniles y del 22 al 24 el torneo de adultos. Van a estar los mejores exponentes del tenis adaptado nacional, así que la entrada es libre y gratuita. Por supuesto que la información va a estar en nuestras redes sociales, pero desde ya están invitados a participar. También les contamos que arrancó la acción en Italia, el básquet sobre silla de ruedas en Italia,
donde hay tres argentinos, tres jugadores de la selección argentina. El más destacado este fin de semana fue Joel Gabás, hizo 25 puntos para que su equipo, el Sport Bergamo, le gane 64-58 al Millennium y consiga su primera victoria. Esta vez la sorpresa fue que el Berantee 84 de Adolfo Verdum no pudo ganar, perdió el invicto, perdió 66-58 con el Porto Torres, y tampoco pudo ganar el equipo de Cristian Gómez, que hizo 12 puntos, pero no pudo evitar la derrota de su equipo, el Dynamo Lab, ante el Santa Lucía. Y pasamos del tenis de mesa adaptado y el básquet adaptado al golbol. ¿Por qué? Porque del otro lado de la línea está un amigo de la casa, Martín Maidana, que es el entrenador de la selección argentina de golbol, un hombre que siempre está cerca nuestro para ayudarnos, para darnos ideas, para colaborar en lo que haga falta. Así que ahora nosotros lo vamos a hablar con él porque queremos difundir algo muy importante que se viene en el golbol. Martín, Joaquín Finata acá te habla, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo andan todos? ¿Cómo andas, Martín? ¿Bien? Muy contento, muy bien, sí, acá terminando de entrenar con la selección, así que estamos con todo. Bueno, Martín, hoy estoy solo. Maxi no pudo estar, igual recién salió al aire. Nicolás Carrizo tuvo una actividad, tampoco está presente, así que estoy solo. Y considero que hablar con vos siempre es un placer, sos una persona muy didáctica, pero no solo eso, tenés una noticia muy importante que dar para el mundo paralímpico. Sí, bueno, muchas gracias por la presentación. Sí, estamos muy contentos porque del 1 de diciembre al 8 de diciembre vamos a hacer un sudamericano, el primer sudamericano que se va a realizar de golbol. Así que estamos muy contentos, el primer sudamericano oficializa, así que con la organización de Yamila Córdoba como organizadora general y un grupo de gente a su cargo, se va a realizar en la ciudad de La Punta, a 20 kilómetros de la capital de la provincia, de San Luis, en dos lugares en realidad, en el centro de la ULP, en el centro de la Universidad de La Punta, y en un gimnasio llamado Ave Fénix, que es en la capital propiamente dicha. Pero todo el centro de operaciones y todo los alojamientos y todo va a ser en La Punta, así que estamos muy muy contentos. Martín, en San Luis se hizo hace un tiempo, si no me equivoco, un torneo argentino de golbol, ¿no? ¿Dónde? Perdón, no te escuché. Ya hace un par de años en San Luis se hizo un torneo argentino de golbol. Sí, ¿y por qué vuelven a San Luis? Nosotros el torneo que se hizo en San Luis fue ahí en la Ave Fénix, donde vamos a hacer otra de las sedes. Ajá. El sudamericano. El sudamericano va a tener dos sedes, como te decía antes, la ULP, que va a ser la sede más importante, y la Ave Fénix, que va a ser la sede provincial, digo más importante porque vamos a estar alojados, ¿no? Pero la verdad que la gente de San Luis nos ha abierto la puerta, se ha declarado el sudamericano de interés nacional por la Cámara de Diputados también. Esto fue una novedad muy importante. Nos enteramos hoy, así que estamos muy contentos también. Lo propuso un diputado de la provincia de San Luis y lo aprobaron, así que es un evento de interés nacional. Y se hizo en San Luis como la Copa Argentina, que es una copa que tenía la modalidad vieja, que era una copa abierta para promocionar el deporte. Hoy aquella Copa Argentina ya no existe y lo que queda, digamos, es los torneos regionales, ¿no? Pero sí, se hizo ahí, fue muy bueno, la cancha de gimnasio es muy bueno, el piso de madera y tiene unas instalaciones muy amplias, así que esta va a ser también una de las sedes, como te decía, de sudamericano. Bueno, repasamos, sudamericano del 1 al 8 de diciembre en San Luis, ¿masculino y femenino? Sí, masculino y femenino, la primera es que vamos a también hacer un evento internacional para el golbol femenino a cargo de Irina Bercele como técnica de la selección femenina y todo su equipo, así que también estamos muy entusiasmados por eso. Las mujeres, por medio de este torneo, van a poder empezar a rankear en IPSA, y eso les va a permitir poder participar en torneos como Panamericanos, Mundiales, ¿no? Siempre haciendo el proceso lógico, que es el que venimos también haciendo los varones, pero nos pone muy contento poder empezar a pensar el golbol como un bloque, no solamente varones, no varones y mujeres, y también eso tiene que ver con el proyecto que tenemos para trabajar el año que viene, en el 2020, con los juveniles, ¿no? Que hacen un trabajo en conjunto, varones y mujeres, y bueno, el primer puntapié es este torneo para que las chicas empiecen a competir a nivel internacional, ¿no? Sí. Martín, ¿qué equipos, qué seleccionados están confirmados tanto en la rama masculina como en la femenina? Bueno, en la rama masculina y femenina está confirmado Perú, Chile y Paraguay. Uh-huh. A la rama masculina se le suma Venezuela, y estamos a punto de confirmar Ecuador también, ¿sí? Nos está quedando, a ver, la realidad, y para ser sincero, es bastante difícil la realidad que está trazando la región, por obvias razones, ¿no? Lo vemos, sí, todo lo día en los canales de noticias, digamos. Eso hace que, obviamente, buscar el presupuesto y demás cueste muchísimo. Entonces los tiempos fueron como medio alterándose, pero confirmamos esos equipos, y los que están para confirmar, por último, que tienen tiempo hasta el viernes, es Ecuador en la rama masculina,
y Uruguay en la rama femenina. Estamos hablando con Martín Maidana, entrenador de la Selección Argentina de Golbol. El golbol es un deporte que creado exclusivamente para personas ciegas o con baja capacidad visual. Y ya que estamos, Martín, una vez más, ¿qué te parece si repasamos a modo general el reglamento y le contamos a la gente que recién está escuchando y no sabe de qué se trata el golbol? Sí. Bien, el golbol es un deporte, como dijiste recién vos, un deporte que no se adaptó, sino está hecho para personas ciegas y disminuidas visuales. Es el único deporte específico para personas con discapacidad visual. Todos los demás deportes son adaptados, creo después de la Segunda Guerra Mundial, para motivar o estimular a la gente que oseaba, que antes la ceguera tiene que ver con el sedentarismo mucho, entonces para moverlos y motivarlos empezó como un juego. En el 76 es un deporte, que consta, o sea, se declaró deporte en las Olimpiadas, Paralimpiadas de Canadá, de Toronto, en el 76. Entonces consta de una cancha de vóley, 9x18, con dos arcos al final, y la cancha de vida de cada 3 metros, todas tienen una línea de 5 centímetros, como una cinta de embalar, y un hilito, porque todos los jugadores, como son algunos ciegos totales, otros disminuidos visuales, se ponen parches, se ponen gafas, entonces todos quedan en condición de ciegos totales. Entonces con el tacto y con el sonido de la pelota, que es una pelota de básquet, con cascabeles, tienen que jugar, para que la gente entienda, un arco a arco. Sí. No se mezclan entre los equipos, sino que juegan un arco a arco. Cuando uno lanza, el otro ataja, el otro equipo ataja, y tiene todos los 9 metros para lanzar, ¿no? Obviamente. Y es un arco a arco. La verdad que es un deporte muy divertido cuando los chicos ya llegan a un nivel, ¿no? O sea, es muy divertido. ¿Se juega cuántos tiempos, cuántos goles? Son dos tiempos de 12 minutos con 3 minutos en el medio de descanso para cambiar de lado. Sí. Se juega, a diferencia de en caso, a ver, son dos tiempos de 12, pero si en ese transcurso del tiempo hay una diferencia de 10 goles, 2 a 12, 0 a 10, 5 a 15, el partido queda terminado en cualquier momento del tiempo. Y si se necesita un ganador y se empata, va a tiempo suplementario. Y es gol de oro. Y quiere decir que el primero que hace gol termina. En caso que siga empatado, son penales. Es importante... Perdón, Martín. Sí. No, digo que es un juego bastante... son decisiones bastante divertidas. Justamente acá en Argentina, en las finales del Metropolitano, hemos tenido por primera vez dos partidos que han culminado con tiempo suplementario. Entonces, eso va demostrando también cómo el golbol va creciendo y se va nivelando. Son los equipos del interior contra el equipo de capital. Siempre los equipos de Buenos Aires han tenido un mayor nivel y últimamente han crecido bastante los equipos del interior, lo cual nos pone muy contentos. Y bueno, se ven en los torneos que acá nacionales. Sí, de hecho, el fin de semana se definió el Metropolitano en categoría damas. Apanovi se coronó campeón de manera invicta. Y Román sí. Rosel ganó entre los hombres. Pero, por ejemplo, Uruguay participa Uruguay y ganó el certamen de la B. Sí, la verdad que nosotros también generamos e intentamos que el golbol se desarrolle, por eso también ponemos contentos a los americanos, se desarrolle a nivel regional. Como decía antes, o los países vecinos a veces cuesta mucho más una estructura y se nos ocurrió proponerles a Paraguay y Uruguay en un curso que hicimos de técnicos en el mes de abril que participen del torneo categoría B, porque todo equipo que se suma al torneo tiene que entrar a la categoría B, y aceptaron, y bueno, y eso hace que hoy también puedan venir a Sudamericano y demás. Entonces también pensamos en la proyección del golbol a nivel regional, creemos que es importante. Sabemos que en la región, en Sudamérica, tenemos un país que está a un nivel superlativo, que es Brasil, sí. Eso está claro, y tiene una estructura impresionante, y después, bueno, los demás países estamos todos en desarrollo, tomando estructuras, entonces también eso colabora. Y el fin de semana, que fue las finales del Metropolitano, fue fabuloso, hubo casi 70, 80 personas para nosotros, eso es un montón, viendo las finales de manera sostenida, no es que se iban en un partido, sino que se quedaron en todos los partidos muchas personas, y para nosotros algo se va generando y va cambiando y va mejorando, así que estamos muy contentos. Sí, bueno, yo tuve la oportunidad de conocer el golbol en Toronto, y la verdad que me gustó mucho. Hay que contar a la gente que se juega en absoluto silencio, ¿no? Porque los jugadores tienen que percibir... Tienen que escuchar el ruido de la pelota, así que se juega en silencio, pero en Toronto, por ejemplo, había más de 200 personas por partido. Sí, la verdad que sí, es bastante increíble, digamos, porque cuando se va jugando, en el público, obviamente, no todo mantiene el silencio, porque obviamente, o no saben, o hay un estadio muy grande, pero incluso en Río, en 2006, que yo tuve la oportunidad de ir a ver las finales y demás, estadios muy grandes, y en la cancha se puede jugar, pero sí, es un deporte de sonoro por la pelota, obviamente, y táctil por las líneas, y eso necesita absoluto silencio, ¿no? Claro. Martín, recién cuando hablabas, decías, cuesta mucho formar una estructura, y vaya si lo sabrás vos, que acá formaste una estructura importante,
fuiste haciendo una especie de recambio inclusive con los jugadores. ¿Qué se siente después de hacer semejante esfuerzo, tanto trabajo, y llegar a conseguir organizar un sudamericano en el país? A mí me parece que primero la estructura se arma cuando hay en grupo, en equipo. Si no, es imposible, hay un equipo de personas. Seguramente habrá entre ese grupo personas que pueden, como decimos acá, tirar más del carro o ponerse adelante y tirar más y menos, por interés, por conocimiento, por posibilidades. Pero nosotros realmente lo que creo que se destaca de la gente realmente de Golbol es la posibilidad que tenemos de armar redes de trabajo, ¿no? Trabajamos mucho con Alejandro Pérez, con Alfredo, o sea, todo el grupo de Alejandro Pérez siempre nos da una mano muy grande, que es la gente de Secretaría de Deportes. También con la gente de, obviamente, de la federación, han ampliado su presupuesto para con el deporte. Con la gente del interior también hemos armado coordinadores, coordinación regionales, y estamos en continuo contacto y comunicación. Y creo que eso es fundamental, primero trabajar redes, eso es fundamental. Ahora, el sudamericano, por ejemplo, es un logro, porque, como te decía antes, no solamente lo vemos como un desarrollo nacional, o sea, del golbol a nivel nacional, sino lo que vemos es un desarrollo a nivel regional. Nosotros el día 2 de diciembre llevamos el primero, entrenamos, como todo torneo internacional, tenés un día de entrenamiento para conocer las canchas, 2 días de entrenamiento, y después ya el 3 empezamos a competir. Pero el día 2 de la noche tenemos una reunión con el presidente de Ibs América, que es el señor Domingo Latela, que es el presidente de la Federación de FADEC, coincide justo que es el presidente de la Federación de FADEC. Entonces, y vamos a tener una reunión con una asamblea de ISA para poder establecer este torneo cada año y medio en la región, lo cual, avalado por IPSA, es algo pensado hace 2-3 años atrás, estoy diciendo mucho tiempo, era imposible. Así que para nosotros es una felicidad, estamos trabajando mucho. La verdad que Yamila Córdoba es una persona que es la coordinadora de árbitros a nivel nacional, la que está a cargo del torneo, y pobre, está con mil cosas en la cabeza y la verdad que está respondiendo muy bien. Y como te digo, es un trabajo básicamente en red. A mí me pone muy contento, más que nada, poder trabajar en equipo. Y en equipo que extienda lo que sea el golbol, sino como te decía, con la gente de secretaría, con la gente de la federación, con la gente de otros lugares, con ustedes mismos, que siempre estamos comunicándonos y hablando. Eso me parece que es lo más lindo que tiene el deporte, o el lugar que tenemos nosotros en el deporte. Martín, nos escriben acá desde nuestras redes sociales, en Twitter, @paradeportesok, y nos preguntan: ¿qué tiene que tener un buen equipo de golbol para ser bueno? ¿Qué tiene que tener un buen equipo de golbol? Si hablamos de la parte técnica táctica, tienen una buena defensa. El equipo que tiene menos goles, a los chicos generalmente les gusta mucho atacar y les gusta hacer goles, y nos pasa también a los chicos de selección, pero obviamente que si vos haces 20 goles y el otro equipo te hace 21, perdiste. Entonces, básicamente es una defensa. Después creo que eso es lo primordial, digamos, una buena defensa. Y después creo que lo que tiene que tener un equipo de golf es lo mismo que puede tener cualquier equipo de otro deporte. Para decirlo más claro, fútbol, básquet y goles, que son los deportes más famosos, más o menos, ¿no? Es compromiso, es exigencia, es superarse, todas esas cosas que no vienen con el lanzar una pelota solamente, sino que vienen con un montón de cuestiones del deseo del jugador. Nosotros vamos jugando mucho con esta cuestión, vamos enfrentando mucho con esta cuestión de los jugadores, de que porque son discapacitados, que pobre y cieguito, siempre decimos esto, a veces no sé si suena bien, pero sí es sincero, de que hay que correr a los chicos de ese lugar, darle la posibilidad de superación. Y eso es fundamental. El equipo entiende que tiene que ir a buscar un triunfo, que tiene que ir a ganar un partido, este es el equipo que seguramente va a ser bueno. Puede perder, pero va a ser bueno, digamos, va a perder un partido o dos, pero después va a terminar ganando y va a ser difícil ganarle. Es como cualquier otro equipo. A veces la gente piensa que porque chicos tienen una discapacidad, o porque es pobre, no puede ver, tiene ciertas diferencias. Este es un deporte como cualquier otro deporte, y los deportistas tienen que tener las mismas características como cualquier otro deporte, digamos, en función del entrenamiento, digo, ¿no? Y eso es lo que tratamos de buscar, y eso es lo que estamos logrando cuando hablamos de estructura, ¿no? Que haya técnicos que sepan del deporte, porque aparte, el técnico de golbol es un técnico especializado, no es un cualquier técnico, porque yo soy de su profesión física, me dice, bueno, ¿entrenas a un equipo de básquet? Bueno, qué sé yo, leo el reglamento, voy a ver un partido, pero jugar al básquet en el profesorado, digo, más o menos uno se da la maña, ¿no? Sí. No digo que voy a ser bueno, pero voy a poder entrar a una cancha y más o menos. Ahora, gordo no, bueno, lo jugaste, yo no lo jugué, el que está escuchando no lo jugó. Entonces el técnico tiene que ser un especialista del deporte. Y todo eso hace que sea un buen equipo de golbol, ¿no? Hemos tenido casos, Joaquín, de gente que era técnica del deporte hace un par de años atrás y estaba con el celular en el banco, como subestimando el lugar de técnico o el deporte. Y eso lo podemos ir modificando. Creo que para que sea un equipo bueno de golbol tiene que tener eso, tiene que tener lo mismo que puede tener cualquier otro deporte, ¿no?
La última. ¿Qué balance haces de los Juegos Nacionales Evita, que es un semillero del golbol? Disculpame, no te escuché, ¿cómo? ¿Qué balance haces de los Juegos Nacionales Evita en Mar del Plata, que son un semillero del golbol? No, nosotros tenemos, como te decía antes, los Evitas han cambiado el deporte, el golbol en Argentina. Lo han cambiado definitivamente. Hemos tenido 17 provincias pues, trabajando, participando en los Evitas. Para nosotros es un récord. En 3 años pasaron de ser 11 provincias a ser 13, a ser 14, a 17. Eso nos permite el año que viene trabajar a tratar de armar el torneo centro-este, o sea, trabajar con Misiones, con Chaco, con Entre Ríos, y ubicar el golbol en la última zona de Argentina que todavía no hemos podido desarrollarla, gracias a Levita. Hemos tenido récord de gente participando en golbol y hemos tenido un buen nivel y hemos sacado muchos jugadores para el año que viene reestructurar los topitos, ¿sí? Y también arrancar con la selección femenina. Entonces, para nosotros, el Evita es la base, es la estructura, y es ahí donde yo te digo que trabajamos mucho con la gente del grupo de Alejandro Pérez y todo su grupo, Alfredo, Pito, toda la gente, Pablo, bueno, hay un montón, no quiero olvidar ninguno, sí. Pero que siempre están dispuestos, porque es lo que permite que el deporte crezca. Nosotros, gracias a los Evita, el golbol creció lo que creció. Claramente, como siempre digo, muchas veces que vos me haces el reportaje o Maxi, a mí me encantaría ser Brasil, a mí me encantaría estar en los primeros puestos, esa es la verdad. La verdad es que sabemos que es un proceso, sabemos que hemos tenido 2 recambios de jugadores en los años que estamos trabajando, el primer recambio sin Evita, el segundo recambio con Evita, y sabemos que dentro de poco se viene otro recambio de jugadores, y tal vez ya dentro de 5 o 6 años evaluamos que gracias a los Evita vamos a poder tener jugadores semiprofesionales, con una cabeza de jugador de deporte, como veníamos hablando hace 2 minutos, ¿no? Bueno, perfecto Martín, clarísimo y didáctico como siempre. Estamos hablando con Martín Maidana, el entrenador de la selección argentina de golbol. Y bueno Martín, para el cierre, ¿querés decir algo más? Mira, nosotros estamos muy contentos de que, bueno, el sudamericano y también el proyecto que se viene. Por otro, siempre tratamos de ir un poquito más porque sabemos que esto exige, ¿no? O sea, el año que viene quería comentarles que vamos a armar un proyecto junto con la gente de Seiza, que es la misma gente que está en la Secretaría. Vamos a trabajar con juveniles, a todos los mismos Evita que decía, vamos a hacer 5 o 6 concentraciones. El objetivo siempre es trabajar para el Panamericano 2021, de que se va a hacer en Colombia. Bueno, la última que participamos, que fue en San Pablo 2007, hicimos podio, sí, con los topitos. Ahora vamos a intentar ir con las mujeres también. Y me parece que estamos haciendo un trabajo, vamos a abrir, se van a sumar profesionales a ese trabajo también. Yo estoy trabajando con Jorge Di Santo, con Patricio Montiviere, con Maximiliano Benedetti, el psicólogo, el trabajo físico. Vamos a ampliarlo a 6 personas más que se van a sumar al grupo de trabajo. Consideramos que eso es la manera, ¿no? Abrir espacios, que el deporte crezca y no cerrarlo, sino ampliarlo. Y la verdad que estamos contentos, también lo quería contar porque me parece que es un proyecto concreto, escrito, presentado, aprobado para el año que viene, como te digo, para reestructurar las selecciones juveniles, que es la base de lo que va a ser la selección mayor para el 2023, ¿no? El Panamericano, claro, en Chile. Bueno, Martín, como siempre te agradecemos el tiempo que te robamos y como sabés, las puertas de Paradeportes están abiertas para vos y para el golbol, como siempre. Bueno, te mando un abrazo grande, lamento el que te hayan dejado solo, que te hayan dado todo el esfuerzo, no, pero siempre es un placer y siempre les agradezco mucho que nos den el espacio de aquella primera vez, siempre lo digo, de aquella primera vez, siempre tenemos un espacio en grande en tu programa y la verdad que nada, un placer siempre hablar con ustedes, que se acuerden y estén atentos al desarrollo. Así que bueno, les mando un fuerte abrazo a todos y estamos a disposición para lo que necesiten. Gracias Martín, un abrazo. Abrazo grande. Bueno, pasó Martín Maidana para Deportes Radio en el final de este programa, como cada miércoles de 21 a 22 por Ecomedios AM1220, el programa que es el único medio de comunicación integral dedicado al deporte adaptado, inclusivo y paralímpico argentino. Y el miércoles que viene estaremos otra vez acá con más novedades. Nos enteraremos a través de las redes sociales cómo nos va el sábado en el triangular, en el torneo de fútbol para ciegos. El lunes veremos si la Fundación para Deportes puede llevarse un premio. Y con las novedades, porque hay mucha actividad con la Copa Tango, cómo le ha gustado Fernández en el Masters allá en Florida, el básquet que continúa su torneo en la etapa final, y todas esas cosas y todas esas novedades las vamos a ver acá en Paradeportes el próximo miércoles a partir de las 21. Buenas noches para todos.